Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Hoy, dentro del ciclo de acciones con motivo del 10º aniversario, presentamos la nueva muestra temporal Movie Lego Tolkien, con fotografías escenificadas impresas de Brickity Boom. La exposición Movie Lego Tolkien, que nos estará acompañando prácticamente toda la primavera, es la conjunción del mundo del ladrillo Lego, el cine y la fotografía con el resultado que ven. Más de 9.000 piezas representadas en 11 localizaciones de la película El Señor de los Anillos, así como sus 9 fotografías impresas. Que tengamos constancia, es la primera vez que se hace una muestra de este tipo con simplemente del Señor de los Anillos, de la serie, por cumplir su 20 aniversario este año. No ha sido fácil el conseguir y coordinar lo que desde hoy podemos ver en el movie, pues debemos seguir unas pautas y condiciones que nos marcan desde la propia marca Lego. Pero al final lo que prioriza es la tenacidad y el haber conseguido que este tipo de muestras, que como he dicho en ocasiones anteriores, es lo que más nos caracteriza, diferencia y nos hace ser mucho más visitables y visibles al Museo de Villafranca. Agradecer a los compañeros su colaboración e invitar a todos a visitar esta muestra y el resto del conjunto museográfico. A continuación, José Manuel Blanco, concejal de museo, y Alberto Serrano, Brickity Boom, fotógrafo de la muestra y representante de los dos coleccionistas de las piezas expuestas procedentes de Barcelona y Madrid. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos y gracias a quienes nos acompañáis en esta presentación. Como sabéis, el pasado 15 de marzo celebrábamos el 10º aniversario del Museo de Villafranca, 10 años de vida de un proyecto museográfico que a día de hoy y después de una década podemos decir que se ha consolidado gracias al esfuerzo de todos como un referente cultural intergeneracional que ha fomentado durante estos 10 años la difusión, la investigación y conservación de nuestro patrimonio. Este es un lugar donde el pasado y el presente se dan la mano, un lugar en el que la historia y el arte hablan de nuestras raíces, desde la prehistoria hasta nuestros días, pasando por la era romana y la guerra de la independencia. Los más de 100.000 visitantes en estos 10 años han podido conocer la historia de Villafranca contada por los mismos personajes que la protagonizan a través de nuestros cuadros vivos, donde además se vieron sorprendidos por una increíble colección de vehículos de todas las épocas, con modelos exclusivos, muchos de ellos premiados o utilizados en el rodaje de series y películas. Este es un lugar de experiencias inmersivas, donde se aprende viendo, tocando y escuchando. En definitiva, este es un lugar para todos. El MUBI es un magnífico ejemplo de institución al servicio de todos los ciudadanos, una institución accesible que trabaja siempre en una programación de contenidos marcados por la diversidad y la inclusión. En estos 4 años en los que he procurado dar lo mejor de mí como concejal del museo, con aciertos y errores por supuesto, siempre lo hice bajo una premisa, y es que este maravilloso edificio siguiera siendo un museo para todos. Esto es lo que hemos procurado con la celebración del 10º aniversario, y es llevar a cabo una programación para todos y para todo el año, por la relevancia del acontecimiento que festejamos, del que destacamos esa retroalimentación o feedback entre el MUBI y la sociedad villafranquesa, a la que agradecemos su contribución a la hora de dar vida a este magnífico museo. Esto ha sido vital y realmente importante, y es lo que queremos celebrar durante este año con diversas exposiciones, muestras, actividades, presentaciones y otras acciones que ya se vienen desarrollando desde el pasado mes de febrero en el marco del 10º aniversario. La nueva muestra temporal que desde hoy podemos contemplar en las instalaciones del Museo de Villafranca es sin duda un ejemplo de museo para todos los visitantes, una exposición para un público sin límite de edad, para mayores y pequeños. De la mano del equipo del MUBI, que hoy me acompaña, hoy inauguramos una exposición sobre los célebres ladrillos o bloques de construcción de la empresa de juguetes Lego. La empresa juguetera Lego lleva desde 1932 en funcionamiento y más de 20 años recreando con sus productos, con sus juguetes, escenas clásicas de películas como Star Wars, Indiana Jones, Batman, así como series de televisión como Friends, Big Bang Theory o The Office.
En esta muestra tan deseada, como nos han hecho saber muchos aficionados al conocer la intención del Museo de Villafranca de exponer estas piezas, nos hemos enfocado en las creaciones de Lego que se inspiran en las películas de Peter Jackson y el imaginario de Tolkien, El Señor de los Anillos y El Hobbit, al cumplir su 20 aniversario desde el primer estreno, que lo cumple en diciembre de este mismo año. El visitante podrá recorrer los mismos senderos que los protagonistas, desde la casa de Bilbo Bolsón en la comarca hasta la Puerta Negra de Mordor. Cada localización está llena de detalles, de puestas en escena y personajes, como el que hay justo en la entrada como piezas del mes, el personaje Gandalf, que cuenta con 1,60 m de altura. De forma paralela a la exposición, lanzamos un concurso en el que los visitantes podrán entregar en la recepción del museo un dibujo que escenifique alguna localización de esta sala temporal. Posteriormente, el museo cada cierto tiempo irá publicando esos dibujos en redes sociales y al final de la muestra sortearemos entre todos los participantes aficionados a Lego dos cajas de piezas para aumentar su propia colección particular. Como podemos ver, en esta exposición de Lego confluyen cine y fotografía. Y debo decir que en el resultado de esta sala mucho tiene que ver nuestro actual becario Alberto Serrano Salas, de Brikitty Boom, al que agradecemos su gran trabajo fotográfico. Alberto es un fotógrafo de Villafranca con una carrera de años dedicado a este oficio. Tuvo que cambiar, como muchos, su método de trabajo por culpa de la pandemia y se centró en este caso en realizar escenificaciones a través de su perfil Brikitty Boom, que ya cuenta con más de 3.500 seguidores en redes sociales y que no cesa en su labor. Gracias una vez más, Alberto, porque sin tu magnífico trabajo esta muestra pues no brillaría tal y como podemos verla hoy. Y antes de darle paso a él para que nos explique con más detalle, solo me queda invitar a todos a pasar una bonita y entretenida jornada en el Museo de Villafranca a través de esta muestra, de esta exposición temporal, y sobre todo pues agradecer una vez más al personal técnico y humano del museo, a visitantes, colaboradores, trabajadores que han pasado por aquí, por su total entrega en estos 10 años de vida del Museo de Villafranca. Muchas gracias a todos. Adelante, Alberto. Muy buenas, gracias a los asistentes. Bueno, pues yo soy Brikitty Boom. Muchos me conocerán de por aquí como Alberto o el hijo de Coro Sala, pero bueno, aquí vengo a presentarme como fotógrafo de la muestra. Y como ha dicho José Manuel, pues han sido 10 años de carrera que, bueno, de una manera u otra, pues se vio obligada a que fuera turnada por el tema de la pandemia. Así que, pues nada, la metodología de trabajo acabó por terminar cambiando. De recrear las escenas como las hago ahora mismo en el estudio, y venía precisamente de hacerlo en la calle, yo soy trabajo más la street photography, y pues bueno, realmente ha supuesto romper un poquito mis esquemas, ha supuesto también un aprendizaje y ha supuesto estar en contacto con otros coleccionistas, a los que desde aquí agradezco su colaboración al traer gran parte de estas piezas que podemos observar aquí en el museo. Y pues nada, simplemente deciros que estoy encantado con que haya tenido tan buena acogida y espero que disfruten de la visita. Vamos a estar aquí, marzo hasta mayo, y pues nada, tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera pasar por aquí. Muchísimas gracias. Muy bien. Thank you.